déjate que mi lengua secó, déjate que mal si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti. Y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe. Preside nuestra celebración, la que hacemos todos los días y que ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, el excelentísimo señor Jesús Moliné, obispo emérito de Chiclayo, Perú. En esta Santa Misa, hoy muy especialmente, tenemos la alegría de la presencia de la Escuela de Enfermeras de Guadalupe, que inicia también un nuevo periodo precisamente, y al frente estarán las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, aquellas que fundó el siervo de Dios José Antonio Plancarte y la Bastida, para ofrecerle al Señor sus deseos, sus intenciones por este curso que hoy comienza. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, 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 gloria a ti.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta del apóstol Santiago el Mayor, patrono de España. Su sepulcro está en Compostela, Galicia, y es meta de innumerables peregrinaciones a lo largo del año. Él era hermano de Juan, y ellos, junto con Pedro, fueron testigos de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, de la resurrección de la hija de Jairo, y nuestro Señor pidió que lo acompañaran en el huerto de los olivos antes de su prendimiento, pero ellos no pudieron velar con él porque estaban rendidos de cansancio. Santiago fue el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Cristo en el año 42 durante una persecución de Herodes Antipas a la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén. El pasaje que hemos escuchado en el Evangelio sucedió en un momento difícil para Jesús, después del tercer anuncio que hizo de su pasión. Y ahí se ve que los apóstoles seguían siendo muy imperfectos y no comprendían gran cosa. Y usando de intermediaria la propia madre, le pidieron a Jesús que al establecer su reino, les concediera estar al lado de su trono, o sea, ser sus ministros. Se ve que no entendían el reino de Jesús, que pensaban que este reino era de tipo político, o sea, lo entendían en un sentido bastante humano. Pero Jesucristo les corrige su visión meramente terrenal. Les pregunta: ¿pueden beber el cáliz que yo beberé?
Beber el cáliz es una expresión muy usada en la tradición judía y puede referirse lo mismo a un acontecimiento festivo que a una situación lamentable. Los dos apóstoles, Santiago y Juan, tal vez no pensaron que Jesús se refería a un trago muy amargo como el de su pasión, y por eso ellos responden: sí podemos, confiando demasiado en sus propias fuerzas. Al final, sí participaron del cáliz, o sea, dieron su vida por Cristo en el martirio, y así entraron en la gloria eterna. Pero esto sucedió después de un proceso en el cual fueron purificados por la acción del Espíritu Santo, por la experiencia de Jesús resucitado. Jesús también nos invita a que si queremos participar de su reino, necesitamos vivir el servicio a nuestros hermanos, como Él lo hizo y nos dio ejemplo. Generalmente todos buscamos el que nos sirvan antes que servir. Tratamos de seguir el camino del menor esfuerzo, o sea, no comprometernos con actividades que impliquen desgaste, que impliquen tiempo, que impliquen esfuerzo, apoyo material. Casi todos buscamos la tranquilidad de una vida descansada, sin sobresaltos. Jesús nos invita a vencernos a nosotros mismos y a buscar esa ayuda constante para nuestro prójimo. Pero qué duro es salir a veces de nuestra vida ya hecha, de nuestros esquemas. Qué difícil es aceptar los cambios que impliquen un nuevo estilo de vida más comprometido con los demás. Sin embargo, lo que para nosotros es muy difícil se puede hacer con la ayuda de la gracia de Dios. Y ciertamente el servicio al enfermo, salgo bendecido por Dios enormemente. Es un ejemplo de ese servicio que nos pide Jesús. Hoy están presentes los alumnos, alumnas, directivos, personal administrativo, profesores de la Escuela de Enfermeras de Guadalupe, en una nueva etapa que inicia ahora con la presencia de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, conocidas como Hermanas Blancardinas, fundadas por un abad de esta basílica, Antonio Plancarte y Labastida. Esta escuela, que está ligada estrechamente a la Basílica de Guadalupe desde hace ya varias décadas. Y hoy pedimos la intercesión de la Santísima Virgen para que se aproveche al máximo el tiempo, no solo en los conocimientos científicos y médicos para ayudar al paciente, sino también en la práctica de las virtudes cristianas que son fundamentales para los hospitales, clínicas, asilos, etcétera. En el mundo de hoy, tan deshumanizado y frío a veces hacia los que sufren. El mensaje guadalupano nos ayuda también en este aspecto. Vemos en el relato del Nican Mopogua la actitud de San Juan Diego en ir a buscar médico para su tío Juan Bernardino enfermo. Y no solo esto, también buscó la ayuda espiritual de un sacerdote para que le impartiera los sacramentos a su tío y que pudiera morir en paz. Y por ese interés de servir a su tío, no va al encuentro con la Virgen, donde ella le iba a dar la señal para él. Más bien para el obispo, la señal que el obispo pedía. Este ejemplo debe ayudarlas a todos ustedes, que no solo deben interesarse por la salud corporal del enfermo,
sino también es muy importante la salud espiritual, que muchas veces cuando se recupera esta salud espiritual repercute también en la salud corporal. Juan Diego iba en búsqueda del sacerdote y por eso le da la vuelta al cerro para, pues, por la premura, consideró que no era oportuno encontrarse con la Santísima Virgen, pero ella le sale al encuentro en las faldas del Tepeyac y no le expresa palabras de reproche, porque lo que hacía Juan Diego implicaba una exquisita caridad. Este ejemplo expresa la preocupación de Juan Diego por su tío. Nos invita a no desinteresarnos en ningún momento del paciente y a hacer lo que esté a nuestro alcance para atenderlo. Pero la Santísima Virgen tranquiliza a Juan Diego con palabras muy hermosas que implican una ternura extraordinaria. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás tú bajo mi regazo. Implican, pues, un aliento que le brinda y que Juan Diego confíe en ese cariño maternal. Son palabras que inspiran confianza, paz, tranquilidad. Y además, la Santísima Virgen le da la noticia de la curación de su tío, que María obtiene por intercesión de su hijo. Después de esto, Juan Bernardino fue propagador del amor a la Virgen, como también lo hizo Juan Diego. Tuvo esa experiencia de una curación que en algunos casos ayuda a una conversión. Las enfermeras católicas, pues, deben facilitar de alguna manera el que se dé este proceso. Porque la enfermedad pone a la persona frente a situaciones límite, donde se valora lo que es esencial, y esto puede generar una apertura grande a Dios. Juan Diego también nos enseña la virtud de la paciencia. Por ejemplo, frente a los servidores del obispo que no le creían y seguramente lo criticaban, se burlaban, le ponían obstáculos para acceder al obispo, pero la Virgen lo fue llevando para que cumpliera su misión. Ustedes como enfermeras, en determinado momento, también tienen que practicar esa virtud de la paciencia frente a la atención del enfermo que sufre una situación difícil porque la parte de su organismo que antes funcionaba perfectamente, ahora ya no. Y entonces eso genera una tensión y a veces esa tensión sale con aquellos que atienden inmediatamente a la persona enferma. O a veces también tienen que tener esa paciencia con los familiares del enfermo, que en determinados casos sufren más que él. Ustedes están llamadas, pues, a vivir un camino privilegiado en la caridad y en la misericordia cristiana. No lo desaprovechen. Llénense de conocimientos, pongan mucho empeño en poner en práctica los ejemplos de aquellas enfermeras, de aquellos médicos que se distinguen por su caridad. Y en todo momento recuerden esas palabras de la Santísima Virgen a Juan Diego cuando le anuncia la curación de su tío Juan Bernardino, que nos deben llenar de un aliento, de una alegría y de una paz extraordinarias
de manera especial en ustedes que van a realizar una misión sublime. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe de los apóstoles, y pidámosle por el bien de todos. Para que la Iglesia guarde sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación, oremos. Oyeros. Para que no cesen de nacer en todo el mundo iglesias que, como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron y que arraigó también en nuestra tierra. Oremos. Para que quienes, como Santiago, el primero de los apóstoles que derramó la sangre por el nombre de Cristo, sufren persecuciones, sean semilla de una nueva primavera cristiana. Oremos. Para que el Señor nos ilumine con el testimonio del martirio de Santiago y nos fortalezca de manera que estemos dispuestos a beber como Él el cáliz del sufrimiento. Oremos. Por nuestros hermanos de la Escuela de Enfermeras de Guadalupe, apertura del ciclo escolar. Oremos. Por nuestro hermano, el maestro Jesús Estrada, por su cumpleaños, del coro de adultos, oremos. Señor Jesús, Redentor nuestro, que llamaste a Santiago para que dejara las redes y se hiciera pescador de hombres, escucha nuestra oración y fortalece nuestras débiles voluntades para que, como Él, seamos siempre fieles a tu llamada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, con el obispo que preside nuestra celebración y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, especialmente Santiago, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por ser hijos de Dios, llegamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se dice que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Testigos de mi resurrección.
Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santiago, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo. El mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.